presencia de una persona que también se lleva trabajando en este mundo de informática y 10 años. Bueno, decir que Alberto Sánchez Escudero es un consultor de desenvolvimiento de Microsoft Ibérica. Poco más decir, una presentación un poco importante, es lo que os comente él a lo largo de toda la conferencia. Por lo tanto, dejo ya con Alberto Sánchez. Gracias. Soy informático, estudié en Cáceres, me mandaron a Cáceres porque no entraba a la Universidad de Madrid. Toda mi familia es gallega, desde Vigo. Un ordenador se llama Canido, que es una de las playas de ahí en Vigo. El otro ordenador se llama La Perosa, que es un pueblo que hay cerca de Orense. Con lo cual, creo que estoy entre por lo menos paisanos y estoy a gusto. Cada vez que vengo se me alegra la cara, la verdad. La charla que hacemos normalmente de desarrollo de juegos es básica. Si esperáis que diseccionemos qué se hace con los shaders en la beta que hay de DirectX 10, ni de coña. Seguramente seréis muy jugones, como soy yo muy jugón, pero hay gente que no sabe ni cómo se dibuja, ni cómo se mueven las cosas, ni cómo se hace nada en DirectX. Por eso la sesión es bastante normal. No esperéis que hagamos cualquier barbaridad, ¿vale? Me encanta jugar, o sea, soy bastante jugón. Mi ocio, cuando llego a casa, en lugar de ponerme a ver el dubidú, me pongo al internet dubidú y a pegarme guantazos con gente a través de internet. Mi muñeco en el inventario sería tal que así. ¿Arañas? ¿Por qué han puesto arañas? ¡Odio las arañas! Tienes la cabeza pegada a la pantalla, se te cae la babilla, tienes el ratón, el teclado, así. Y entras en una sala como esta, donde no se ve ni joda. Está todo oscuro. Y entras ahí con el pepino. ¡Mierda, mierda! Se la he cagado. Aquí me matan, pero fijo. Va a salir un toro de estos brutal y me va a llevar por delante. Venga, y sacas la puta linterna. Efectivamente, os lo cuento para que os deis cuenta de que DirectX, el desarrollo de videojuegos, no es solo, y en este caso DirectX, no es solo la parte bonita, no es solo la parte de gráficos. La parte de gráficos en tres dimensiones, DirectX 3D, es una de las partes que contiene DirectX. DirectX es un conjunto de librerías, un conjunto de APIs, que proporciona la capacidad de añadir capacidades multimedia al ordenador. No solo la parte de gráfica, sino que también la parte del sonido. El sonido que escucháis en Dolby Surround, pues que tengáis un sistema Dolby Surround. DirectX como representa las coordenadas. En la universidad y en el instituto nos enseñan a ver las coordenadas con un determinado eje de abscisas y ordenadas, ¿vale? X, Y y Z. En la universidad y en el instituto lo que nos dicen es que el sistema de coordenadas que usamos, ¿cuál es? ¿El A o el B? ¿El A? Tú no vale. ¿El A? El A es el que nos enseñan normalmente. Yo tengo una regla mejor, y es por lo que se usa en DirectX. La regla es que si te mueves a la derecha, tanto en un eje como en el otro, eso es positivo, estás sumando. Yo estoy en el centro, y si me voy a la derecha, más 1, más 2, más 3, más 4, más lo que sea. En este eje, en el A, no sumas. Resta. La figura más sencilla que hay para pintar en DirectX es un triángulo. Todas las figuras y todos los muñecos que vemos en todos los videojuegos están hechos a base de triángulos, y aquí me vais a ayudar. Que con toda seguridad le vaya a ser importante para todos vos, que se titula Pasado y futuro de las nuevas tecnologías o servicio de los alumnos con necesidades educativas especiales. Apostamos un poco por incluir este apartado importante dentro de Galicia Net relacionado con la discapacidad, teniendo en cuenta que las nuevas tecnologías, en el momento en el que nos atopamos, puede ser un mayor elemento y un mayor instrumento y mecanismo para promover accesibilidad y anormalidad dentro de las personas con necesidades especiales.
Por lo tanto, todo que podamos trabajar y desenvolver para mejorar esta normalización de las situaciones de vida de las personas con discapacidades es una prioridad importante para la Vicepresidencia de Igualdad y Bienestar y concretamente para la Secretaría de Bienestar. No quiero pasar sin decir dos cosas. Primero, la Consellería de Innovación e Industria, desde el primer momento que acabó las competencias para la sociedad de la información, xa no primeiro momento de montar os orzamentos para o ano 2006 destinou unha partida importante para o acceso ás novas tecnoloxías das persoas con discapacidade. Esta acción executase a través dunha orde que saíu o día 29 de marzo que remata o día 30 de abril e que o que fai é dar a oportunidade de obter achegas para que todas aquelas persoas que presenten problemas de comunicación, discapacidades para a comunicación e que existan periféricos que permitan esa comunicación a través do ordenador podan obter unha achega para o 100% do que significa o periférico e no caso de non ter ordenador para o 40% da, para a compra de ese ordenador ou impresora ou ambas cousas. A súa preocupación era saber el tipo de público al cual iba a interesar este evento e pensaba que só iba a tener gente moi joven, con lo cual digo, como les intereso yo? Os necesito porque hai mucho por hacer e aquí está toda la juventud apasionada por la informática. Y tenemos muchísimo, pero que muchísimo trabajo para que vosotros nos ayudéis a los docentes a desarrollar. No os quiero convencer de lo importante que son las nuevas tecnologías para todos, pero si son para todos, mucho más para las personas con alguna discapacidad. Os he traído a Ninoska, que es el primer vídeo que vais a ver. Ella lo hizo con cariño para que lo mostráramos a todo el mundo, para que se diera cuenta lo importante que es para algunas personas. ¿Qué has hecho hoy en clase, Ninoska? Esto lo diseñaron los propios profesores para ver cómo le conseguían la accesibilidad. Lleguen a vivir su vida con una integración social satisfactoria radica en que la sociedad, a través de sus dirigentes, investigadores y educadores, comprenda que las limitaciones a dichas personas las impone la misma sociedad y las nuevas tecnologías son en la actualidad un medio que pueden hacer desaparecer dichas limitaciones. Trátase de una película de imaxe real con 3D. Pues era un reto importante traballar con un director a 14.000 km. Aí axudounos moito unha ferramenta que temos na casa, que é o Bren. Entón, pois, o máis importante que vos podo dicir eu como director de filmas en Galicia, de quen depende Bren, é que yo non un tipo magnífico. Sempre tengo unha sorpresa. Gracias. Bueno, y ahora como usted dice, os voy a contar cómo hacemos para ir trabajando desde el principio. Tal vez que ha sido una producción un poco difícil porque nosotros estábamos haciendo Don Quijote y de repente nos dijeron que teníamos que hacer esta película y que bueno, que había que hacer un ratón y yo pensé, bueno, ojalá que no sea mucho marrón porque estamos con Don Quijote y pensé que bueno, habría que hacer 20, 30 planos que como muy difícil 50 y al final han sido 500. De colores y luego también hay que empezar a hacer las expresiones faciales de los muñecos, diseños a dibujo y en shading lo que hacemos es ponerle color y mira, este es el trabajo variado de shading
Entonces, pues ya tiene todos los materiales, de tela, de cuero, el departamento de efectos ha ido colocando el pelo, el muñeco, que a medida que ellos se ruedan, escanean la película y nos envían una escena de 3D con los objetos básicos, es decir, si aquí hay una mesa, pues nos hacen una superficie para poder hacer las increíble, ¿eh?